tú tienes un conflicto como contribuyente en contra del SAT, Infonavit, IMSS, este programa te va a interesar. No le cambies. Esto es Acción Legal. ¿Has escuchado hablar de PRODECON? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público con autonomía técnica, funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación, así como da seguimiento a los procedimientos de queja o reclamación contra actos de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes. Así que ya lo sabes, si necesitas asesoría, consulta y resolver alguna duda con respecto a la contribución, acude a PRODECON. Son quienes pueden impulsar con las autoridades fiscales de la Federación una actuación de respeto y equidad para con los contribuyentes, fomentando el desarrollo de una nueva cultura contributiva. Como cada semana, esto es Acción Legal. El día de hoy veremos lo que es la Procuraduría de Defensa al Contribuyente. Y para ello, hemos invitado a su titular, el licenciado Jesús Rodríguez. Señor licenciado, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cuáles son las facultades y atribuciones de la oficina a su cargo? Sí, muchas gracias, doctor Steele. Buenas tardes. Saludo al auditorio. Y bueno, aprovecho para comentarle que las facultades que tenemos aquí en la delegación, en la PRODECON a nivel nacional, en general, son diversas facultades, tanto de asesorías, quejas y reclamaciones, representación legal a contribuyentes, consultas. También tenemos los acuerdos conclusivos, que es algo muy novedoso que salió el año pasado en el Código Fiscal de la Federación, y damos atención prácticamente a todos los contribuyentes que se vean o que vean vulnerados sus derechos frente a alguna autoridad. ¿Cuáles son los asuntos más recurrentes, señor delegado, en la oficina a su cargo? Sí, los asuntos más recurrentes que tenemos ahorita en la delegación de PRODECON aquí en Nuevo León es que tenemos muchos asuntos de quejas en contra de que vienen contribuyentes a decirnos que el SAT les está imponiendo multas. Por ejemplo, decir el SAT, que es una de las autoridades con las que más recurrencia tenemos quejas, les imponen multas o presentan declaraciones de devolución de impuesto y no les han devuelto su impuesto. Tenemos ahorita actualmente muchos asuntos de amparos en contra del límite de deducciones que salió en el impuesto sobre la renta el año pasado, que topaba las deducciones que podía una persona física declarar o hacer valer, que es el 10%, era el 10% de su ingreso neto, de su ingreso total, o bien el tope de 4 salarios mínimos elevados al año. Cuando hablamos de la figura del contribuyente, a veces uno se imagina, o nuestros amigos del auditorio, se imaginan que nada más va enfocado a la cuestión fiscal. ¿También tiene otras atribuciones con otras autoridades? Sí, de hecho, las atribuciones de la delegación de PRODECON en general es atender a contribuyentes en contra de autoridades como el SAT, el IMSS, el Infonavit y autoridades coordinadas. ¿Cuáles son estas? Aquellas autoridades del Estado que llevan a cabo actos de fiscalización en materia tributaria a diversos contribuyentes. Cuando hablamos de un acto de fiscalización, ¿es un acto de autoridad que se le aplica una multa o una sanción a un contribuyente? Sí, los actos de fiscalización entendemos aquellos actos que llevan a cabo las autoridades para efectos de verificar que los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y ya sea que lleven a cabo la determinación de alguna multa por alguna omisión, de alguna declaración, o bien que lleven a cabo facultades de comprobación, entendiéndose revisiones ya sobre un ejercicio o un periodo específico. Revisiones pueden ser visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, incluso revisiones a los contadores públicos registrados, cuando los contribuyentes tienen la obligación de dictaminar sus estados financieros. El SAT o estas autoridades llevan a cabo la fiscalización de esos actos y lo que derive de esos actos, la PRODECON lo puede conocer. ¿En el caso de Infonavit? En el caso de Infonavit tenemos muchos créditos fiscales que determina el Infonavit por cuotas que no se han cubierto. Y nosotros los podemos apoyar al contribuyente en caso de que haya una determinación de un crédito a impugnarlo. Y en esta parte nosotros fungimos como abogados patronos del contribuyente. Es decir, tenemos un área de representación legal dentro de PRODECON, donde nosotros, PRODECON, fungimos como abogados patronos de cada contribuyente y los asesoramos, incluso
somos sus abogados frente a un juicio de amparo, un juicio de nulidad o un recurso de revocación o administrativo. Y sobre eso hablaremos en la siguiente corte, el procedimiento de la PRODECON en defensa del contribuyente. Se define como contribuyente tributario aquella persona con derechos y obligaciones frente a un ente público a soportar patrimonialmente el pago de los tributos con el fin de financiar el Estado. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, las facultades y atribuciones de la Procuraduría de la Defensa al Contribuyente. Señor delegado, ¿cuál es el procedimiento? Imaginemos, para que quede aterrizado el tema y que de fácil comprensión a nuestros amigos del auditorio, ¿cuál es el procedimiento? Yo traigo, por decir, un caso en el cual fui afectado por Hacienda, por algún cobro, cualquiera que sea, ¿no? O sí. Por Infonavit. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, el procedimiento en este caso es, el contribuyente llega a las instalaciones, a la delegación de la PRODECON, y lo recibimos de primera instancia en el área de asesorías. En el área de asesorías revisamos el asunto, vemos cuál es el acto del cual se está quejando. Puede ser que le haya llegado una carta de invitación, puede ser que le haya llegado una multa ya específica sobre algún cobro, puede ser que haya solicitado una devolución de impuestos y no le haya recibido respuesta ni algún requerimiento por parte de la autoridad. Y en el área de asesorías analizamos ese tipo de acto y lo canalizamos ya sea al área de quejas o bien al área de representación legal. Si se canaliza al área de quejas, entendiéndose, por ejemplo, una carta de invitación, que son aquellas que el SAT emite a diversos contribuyentes porque detectan ciertos ingresos en sus depósitos, en sus cuentas bancarias, y les gira una carta de invitación diciéndole que se consideran ingresos. Muchas veces no son ingresos, muchas veces son impuestos. Perdón, son depósitos que reciben los contribuyentes de a lo mejor algún familiar que le está depositando una cantidad mensual para efectuar algún pago. Algunas personas, ya sobre todo las personas mayores, retiran alguna cantidad de alguna cuenta que tienen donde les cae un depósito de su retiro como trabajador y lo depositan en otra cuenta, pues no puede considerarse un ingreso. Entonces, esa carta lo que se hace es asesorar al contribuyente, pasarlo al área del sistema para aclarar la carta en el sistema del SAT. Y si ya es un acto un poquito más complicado, de que haya solicitado una devolución y no se la haya devuelto, lo pasamos al área de quejas. En el área de quejas en particular es un método de salvaguarda de derechos. Lo que hacemos es acciones de investigación. Investigamos con la autoridad por qué, en este caso específico, por qué no le ha devuelto la devolución al contribuyente. Le giramos una solicitud de informe a la autoridad, le otorgamos un plazo para que nos conteste y nos informe por qué no ha llevado la acción, en este caso, de la devolución del impuesto. ¿Qué pasa ahí cuando la autoridad no les manda a ustedes el oficio de invitación o solicitar alguna información y no contesta? Si no contesta, nosotros tenemos atribución de imponer una multa a la autoridad. Es una multa porque nos debe contestar y la contestación que debe de exhibir debe estar fundada y motivada. Es decir, debe señalar fundada y motivadamente por qué no le está otorgando, en este caso, la devolución al contribuyente. Si no hace así y simplemente contesta diciendo que no lo ha hecho o no lo va a hacer o no contesta, entonces tenemos facultades para imponer una multa, en este caso al administrador, por no atender un requerimiento de la PRODECON. Con independencia de que pueda haber alguna responsabilidad administrativa. Claro, puede existir una responsabilidad administrativa. Nosotros lo que seguimos después de ese paso, si no contesta, o bien que contestando no resuelva la actuación que nosotros consideramos ilegal, podemos emitir una recomendación a la autoridad. Es decir, emitimos un oficio sustentado, fundado y motivado, donde le damos a conocer por qué esa actuación se considera que está transgrediendo un derecho del pagador de impuestos. Ok. Ya tenemos la respuesta, contesta, ahí ¿qué puede pasar en esa respuesta del oficio que ustedes están mandando? En esa respuesta la autoridad puede decirnos que ya está autorizada la devolución, o bien nos puede decir, ¿sabes qué? Ya había emitido la resolución y no le autorizé la devolución. Entonces analizamos la resolución por la cual no se emitió la devolución e invitamos al contribuyente a asesorarlo ya como una representación legal. Es decir, le decimos que si él gusta, nosotros podemos fungir como sus abogados patronos e impugnar esa resolución en juicio, ya sea recurso de revocación o juicio de nulidad ante el Tribunal Federal
es justicia fiscal y administrativa. O sea, de inicio, ustedes están en una actitud de manejar las cosas a un nivel conciliatorio. Y sí, después cambian el contexto a la representación. Claro. Siempre, en todo momento, la PRODECON se ha preocupado porque haya un buen arreglo. Buscamos siempre que el contribuyente se le asesore, que al contribuyente se le reparen algún daño que haya cometido la autoridad. Y si no se llega a eso, nosotros podemos invitar al contribuyente a que lo podemos representar como abogados patronos en un juicio si es su deseo. Ok. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la defensa del contribuyente. ¿Conoces la Carta de Derechos del Contribuyente? En el artículo segundo, los derechos son: derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como el contenido y alcance de las mismas. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables. Continuamos con Acción Legal. Señor delegado Jesús Rodríguez, esa figura de la representación, ¿qué alcances tiene? Sí, doctor, en la ley orgánica que nosotros tenemos como PRODECON, tiene un tope, sí debemos de decirlo. Sí podemos fungir como abogados patronos de un contribuyente, de un pagador de impuestos, ya sea en recurso de revocación, juicio de nulidad e incluso juicio de amparo. Sin embargo, sí estamos topados si hay una determinación de un crédito fiscal. Teniendo una determinación de un crédito fiscal de una autoridad, llámese el SAT, llámese el IMSS o el Infonavit, y este crédito rebasa un tope de salarios mínimos que más o menos anda por los 750 mil pesos, el monto histórico, nosotros podemos actuar como abogados patronos del contribuyente, si es que no rebasa ese límite. Y hablo de monto histórico porque si el monto histórico son 700 mil pesos, pero ya con actualización, recargos y multas, el crédito se va a 1,5 millones de pesos, también podemos atender al contribuyente y podemos ser sus abogados patronos. El punto es que el importe histórico no rebase de esa cantidad. En ese sentido, nosotros cuando vemos un asunto que no rebasa esa cantidad y que podemos litigarlo en beneficio del contribuyente, lo asesoramos, le damos los puntos de vista que como abogados tenemos para efectos de tener una buena conclusión en su caso. Ahí para las personas, es para las personas físicas y morales, cualquiera de los dos. Son para personas físicas y para personas morales. El único límite es el monto de lo que se esté reclamando. El único límite es el monto de lo que se esté reclamando, tratándose de un crédito fiscal. Quizás se esté tratando de una devolución de impuestos y ahí no tenemos un límite. Pues una devolución de impuestos de 1,000,000 pesos, 2,000,000 pesos, y podemos de igual manera fungir como abogados patronos del contribuyente. Nos comentan ahorita en el Facebook de que en aquellos casos que esté amenazado o que se haya ejecutado alguna orden de embargo en contra de un contribuyente por la falta de pago de algún impuesto, ¿también ustedes tienen esa responsabilidad de representación? Sí, de igual manera, tratándose un crédito fiscal determinado por omisión de contribuciones, llámese impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, que genere al final del día un crédito fiscal y que este crédito fiscal la autoridad lo pretenda cobrar a través de un procedimiento administrativo de ejecución y hay un embargo, nosotros como PRODECON también podemos entrar y fungir como abogados patronos del contribuyente y defender el embargo. ¿Cuáles son los alcances de ese amparo? Los alcances son que primero lo litigamos ya sea en recurso de revocación o en juicio de nulidad, dependiendo. Analizamos la estrategia y vemos qué es lo más factible. En cualquier caso, en cualquiera de esos casos, el servicio es gratuito, evidentemente. Si no logramos una sentencia o una resolución favorable en esos medios, pues acudimos al juicio de amparo, donde también podemos hacer valer la defensa de los contribuyentes. La figura se me estaba ahorita pasando, señor delegado, los acuerdos conclusorios, ¿no? Conclusivos. Conclusivos. Sí. ¿Cómo se maneja esta nueva figura innovadora por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Sí, esta figura ha sido, la verdad, muy un tema bastante analizado por parte de la PRODECON. En 2014 entra en funciones el acuerdo conclusivo según el Código Fiscal de la Federación. Hubo una reforma a sus artículos, en específico al artículo 69, que lo dividieron en varias fracciones. Ese artículo prevé la figura del acuerdo conclusivo. ¿Qué es esto?
Cuando una autoridad está llevando a cabo una visita domiciliaria o una revisión de gabinete a un contribuyente y hay una determinación de posibles irregularidades, el contribuyente puede acudir a PRODECON y solicitar un acuerdo conclusivo. Es decir, esta figura se puede dar hasta antes de que la autoridad determine un crédito fiscal. Determinando un crédito fiscal ya no podemos llevar a cabo un acuerdo conclusivo. Es decir, esto es antes del crédito fiscal porque se entiende que la autoridad ahí ya dio a conocer algunas irregularidades. El contribuyente puede acudir y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esas irregularidades. Y entramos en una especie de mediación. La PRODECON funge como un mediador entre la autoridad y el contribuyente y se entiende que ambas partes lo sentamos en una mesa de trabajo que normalmente se desarrolla en la delegación y ahí se expone el contribuyente por qué, porque considera que la irregularidad no es procedente. La autoridad puede aceptar los términos del acuerdo conclusivo, puede negar, decir que no lo acepta, o bien puede proponer un término diverso. Si se llega a un buen arreglo, en este caso que la autoridad acepte, se termina el crédito fiscal, no existe irregularidad, y en caso de que acepte parcialmente o no acepte, el contribuyente puede optar por regularizar su situación y la ventaja que tiene este procedimiento es que no hay multas. Se eliminan al 100% multas, tanto formales como de fondo. ¿Cuántos acuerdos conclusivos llevamos en este periodo? En 2014 llevamos 14 acuerdos conclusivos. En 2015, perdón. 2015 llevamos 14 acuerdos conclusivos y en 2014 se celebraron 24 acuerdos conclusivos. ¿Asesorías? Asesorías, tenemos un promedio más o menos como de 491 asesorías en lo que llevamos de 2015. En total de 2013, que inició en funciones la PRODECON aquí en Nuevo León, llevamos un total de 2.600 asesorías. ¿Dónde podemos ubicar a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente? Sí, doctor, estamos a las órdenes de todos los contribuyentes en Costa Rica, número 340, en la colonia Vistahermosa. ¿Teléfonos? Tenemos un teléfono, el 8123-4180. Pues ya lo saben, existe un ente del gobierno federal gratuito, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Acudan, tengan confianza en las autoridades y tenemos la certeza que el señor delegado Jesús Rodríguez los va a atender con un equipo especializado. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto es Acción Legal. Muchas gracias, señor delegado. Gracias.